Queridos amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Como cada jueves estamos en este su programa Foro Fusión, un programa de la Cámara de Comercio Mexicana Peruana, instituido para estrechar lazos de amistad, lazos culturales, lazos comerciales, en fin, todo aquello que ayude a enriquecer esta integración latinoamericana y en particular de estos dos hermanos países. Siempre es un gusto que nos acompañe, recordándoles que no dejen de enviarnos sus comentarios, sus críticas, sus recomendaciones, todas son bienvenidas en aras de ir pues perfeccionando y estructurando un programa que pueda ser de mayor interés para todos nuestros internautas. Les recuerdo también que estamos en Twitter, arroba STL-TV, y en el Face a STL.TV. El programa es Foro Fusión, ahí entran y con mucho gusto nos pueden mandar todos sus mensajes y saludos y lo que ustedes requieran. Como les comentaba, y quiero insistir un poco en lo que la semana pasada les manifesté al regreso de nuestra casi diría sexta misión comercial a Perú. En esta ocasión, el contingente, digamos, importante del equipo era un grupo de empresarios madereros, importadores madereros, que nos acompañaron a la Expo Alimentaria allá en Lima. Pues encontramos un país con una actitud optimista, con una gran espíritu de algo nuevo, de un gobierno que les da esperanza y de regresar otra vez a esos niveles de crecimiento que hace unos 5 años hacia atrás Perú tenía de manera importante. Bueno, creo que ya hay algunos nichos que México tiene una gran oportunidad de colaborar, de participar en el mercado. Así de los principales y aquellos que tuvimos contacto fue, por ejemplo, en la parte hotelera. El presidente ha anunciado que tiene el interés de duplicar la capacidad hotelera en el país. Es un tema muy importante. Hay una gran necesidad también en el sector de telecomunicaciones para crecer y dotar a todo el país de los servicios que le provea, pues poder tener en las zonas más recónditas el internet, telefonía, voz datos, todo lo que se requiere ya en este mundo moderno tan competitivo, ¿no? Entonces hay una posibilidad de participación de empresas mexicanas muy interesantes. El sector de agroindustria es un sector que también ha tenido un crecimiento muy halagador. Hay ciertos productos frescos que inclusive se pueden complementar de manera estacional con lo que México produce, como ejemplo el caso del aguacate, que en la época que se produce aquí en México, allá no, y viceversa. Entonces, juntos pueden ir a atender mercados pues externos de manera conjunta, ¿no? Y así como ese ejemplo, hay muchos otros. Con mucho gusto podemos atender aquellas dudas o requerimientos que tengan. Hemos establecido una relación muy, muy profunda con la representante de ProMéxico, de ProPerú, perdón, aquí en México, quien pues tiene toda la información y todo el entusiasmo de apoyar a todos los empresarios que deseen, peruanos que deseen posicionarse o aquellos que tengan también algún interés de inversión allá en Perú, en el sector de infraestructura, por ejemplo, es otro sector que también se ve muy interesante en los próximos años allá. Bueno, no quiero entretenerlos más allá de lo que estamos comentando, pero creo que es importante que usted lo sepa. Cámara de Comercio Mexicana Peruana. El programa se llama Foro Fusión y estamos en www.stl.tv. Ahí nos pueden encontrar y ahí pueden enviarnos todo lo que crean conveniente.
Como cada jueves, siempre tenemos un invitado especial en este programa. En esta ocasión nos acompaña Francisco Hernández, Francisco Javier Hernández Salcedo, Buenas tardes. del grupo Access. Él es director de nuevos proyectos. Nos va a comentar de cómo se ha posicionado esta empresa en México, cuáles son sus misiones, sus objetivos que tiene, su visión como empresa también en este mercado. Y creo que es muy interesante conocer todos los servicios que ellos pueden proveer a todos aquellos industriales o industrias o empresarios más bien que tengan este tipo de necesidades. Bienvenido, Francisco. Muchas Te gracias, César. agradecemos que hayas aceptado la invitación de la Al cámara. Nos contrario. da mucho gusto que estén con nosotros esta tarde. Y bueno, platícanos un poquito primero de tu formación profesional. Tú eres de nacimiento mexicano, Así es. egresado de, para que un poquito el público Claro. conozca, ¿no? Bueno, yo soy orgullosamente economista, egresado de la Escuela Superior de Economía del Politécnico. Tengo especialización en finanzas públicas, administración pública. Actualmente estoy terminando la maestría en Derecho. Y bueno, pues feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Y feliz de hablar de nuestra empresa, que es una empresa que está en boca del extranjero y de este país, obviamente, para simplificar algunos aspectos un poco complicados de invertir en México, como es el aspecto del recurso humano, del talento humano. Ok, es una empresa de servicios en temas de proveer el personal calificado. Fíjate que nosotros empezamos hace ya algunos años, empezamos solamente haciendo la parte de administración de nómina, lo que se le conoce como outsourcing. Outsourcing. Después comenzamos a evolucionar nuestro producto porque nos dimos cuenta que las empresas que llegan a este país y las que ya están funcionando requieren de personal capacitado. Ese aspecto de tener a la persona correcta para ocupar el puesto requiere de mucho esfuerzo y de mucha ciencia. Entonces nosotros comenzamos a abarcar la parte de selección, de reclutamiento, de capacitación y sobre todo del empoderamiento del talento humano. ¿Qué significa esto? Nosotros no nos consideramos un outsourcing porque la competencia, ustedes lo pueden ver, del outsourcing, las personas son números y cuando son números pierden la parte humana. Entonces nosotros nos enfocamos mucho al empoderamiento. Es decir, tenemos una línea de negocios que se llama Access to Herlife y está encargada solamente de proveer descuentos, ofertas a nuestros trabajadores administrados respecto de gimnasios, de cursos de superación personal, de atención médica, etcétera, etcétera. Eso es una prueba de que nos interesa mucho el capital humano, pero además le damos seguimiento a la parte de la capacitación. Esta empresa se caracteriza por ser una de las que invierten más en el capital humano. En lo personal, desde que entré a Grupo Access, me he tenido la oportunidad de estudiar diferentes posgrados, incluso la maestría. Y procuramos que todos nuestros trabajadores tengan el mismo privilegio. A ver, un poquito para ubicarnos. Access es una empresa mexicana cuyos socios son todos mexicanos. Así es. No sé cuántos socios Son sean, tres socios. tres socios que son los que están al frente. Y abajo empiezan, digamos, como una empresa que ofrece un tipo de headhunting, ¿no? De búsqueda de personal calificado para atender seguramente en primera instancia el mercado doméstico, Así ¿no? La es. industria. Luego empiezan a llegar empresas extranjeras y ven ustedes un nicho de oportunidad en esas empresas y hacen contacto y ellos le van solicitando una serie de diferentes especialidades y niveles de personal que ustedes buscan en el mercado. Pero cuando hablas del tema capacitación, ¿a qué te refieres puntualmente? O sea, ¿qué tipo de capacitación? Digamos, es una especie de sensibilizarlo sobre cuestiones básicas del quehacer mexicano, como cuestiones laborales, fiscales, administrativas,
o a qué tipo de capacitación. Porque cuando uno busca un Claro. ingeniero, vas y buscas al ingeniero. Ya en teoría viene con cierto nivel de capacitación. Claro, lo que pasa es que nos perdimos un poquito. En el transcurso en que empezamos a abrir la línea de negocios, generamos otros dos negocios que se llaman Access to Energy, Access Automotive y Access to México. Okay. Entonces, a raíz de la reforma Energética. energética, nosotros comenzamos a buscar talento humano porque realmente el problema era de que todos los trabajadores que conocen del aspecto del petróleo, pues en México son trabajadores de Pemex. Entonces las empresas que estaban llegando o que están llegando requieren de personal también capacitado. Entonces por eso es que abrimos la parte de selección y Pero, o sea, reclutamiento. capacitado, o sea, te refieres a buscar personal Así es. capacitado, ok. Pero bueno, Hacer la selección así sería, es. ok. Entonces hicimos un shelter de servicios bastante robusto en el cual nos aliamos con otras empresas, cada una especialista en su ramo. Y en ese aspecto tenemos, por ejemplo, a Unicical. Unicical se encarga de dar, de diseñar las plataformas de educación online. Y esas plataformas las damos muchas veces gratuitas. Respecto al empoderamiento, déjame decirte que también damos capacitación en liderazgo, muchas veces en ventas y en cosas que son más del aspecto de desarrollo humano. Ok, o sea, pero ese es un valor agregado que tú le das a, como parte del servicio a tu cliente, Así es. que, y además es una motivación para el personal que ustedes están proveyendo. O sea, que Exacto. finalmente ese personal va a seguir bajo la tutela de ustedes, sigue, ¿sí?, bajo la administración de ustedes, Así es. dando el servicio a una empresa X. Entonces, como parte del paquete de incentivos, es lo ayudas a capacitar en cuestiones, digamos, de tipo emocional, ¿no?, de Así es. motivación, y también por otro lado le da ciertos servicios en el aspecto de salud, para buscando el bienestar a través de, pues, hacer sus gimnasios o asistir al gimnasio para mantener, pues, cierta condición, digamos, de física adecuada, ¿no? O Exacto. sea, ok, entonces ese es el giro, ese es el valor agregado que ustedes le dan frente a la competencia que probablemente en ese momento había en México. ¿Cuándo se funda Access? ¿Cuándo empiezan ustedes? Access realmente tiene poco tiempo de haberse formado, tiene 4 años. 4 años. Resulta que los socios vienen de otra empresa y agarraron el expertise de esa otra empresa para Ok, fundar esta. correcto. O sea, toda la experiencia que ellos lograron en otras empresas deciden integrarse y decir, bueno, por nosotros también podemos hacerlo y conocemos, pues, a México, y vamos Así es. a aprovechar ese potencial. Y inician como una empresa de outsourcing general, Así es. pero de pronto con la apertura de la reforma deciden enfocarse ya en un nicho más especializado. Exacto, que como te dije, es el sector energético. Después nos pasamos al sector automotriz por la boga que hay ahorita con la zona del Bajío, del sector de que Sí, están sí, sí, abriendo sí, sí, sí. armadoras y demás. Y por último, acabamos de constituir Access to México en San Antonio, Texas, con la finalidad de atraer todas las inversiones a este país y ayudarlos en todos los aspectos que se les puedan atorar. Como por ejemplo, quieren constituir la empresa, nosotros tenemos o les ayudamos a decirles bajo qué esquema legal les conviene constituirse y conseguimos el notario. Necesitan una oficina o necesitan una casa, nosotros tenemos uno de los aliados de nosotros que es RE/MAX. Ellos se encargan, bueno, es real estate, es de bienes raíces a nivel nacional, es una empresa muy fuerte. Necesitan quienes lleven la contabilidad, tenemos una empresa que se encarga de eso. Necesitan licitar con el gobierno, tenemos una empresa especializada en hacer licitaciones, desde armar prebases, bases y después a darle seguimiento a lo que se llama la auditoría de obra. Y tenemos así especialistas en todos los ramos, con la finalidad de llevar de la mano al que quiere invertir en este país. Ok, es un tema muy interesante. Vamos a irnos a un breve receso y regresamos con ustedes para seguir conversando con Francisco Hernández del Grupo Access y ver cómo es que han implementado sus procesos de trabajo, procedimientos en estos diferentes nichos que nos acaba él de comentar.
y el potencial o crecimiento que han tenido en ese corto tiempo de los 4 años que lleva ya de fundado. Regresamos en un minuto con ustedes nuevamente. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM, Texcoco 2016. Corre, camina o trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre. En Body Factory Texcoco. A las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Queridos amigos, estamos en este su programa Foro Fusión, un programa de la Cámara de Comercio Mexicana Peruana, con un invitado el día de hoy, Francisco Hernández. Él es director de nuevos proyectos del Grupo Access. Grupo Access es una empresa que nace como una empresa de outsourcing, pero que en el caminar va abriendo o complementando sus servicios y especializándose con una serie de actividades colaterales que le dan un valor agregado a lo que ellos ofrecen hoy y a la frente a su competencia en el mercado. Y estábamos conversando con Francisco que, bueno, a raíz de la reforma energética deciden abrir un nicho muy especializado para atender ese sector, el sector energético, que, bueno, ahorita vamos a conversar de algunas dudas que tengo al respecto,
El sector automotriz, que es un sector que ha venido creciendo de manera importante en los últimos años por las ensambladoras que pues están instalando fundamentalmente en el Bajío de en Guanajuato, León, Querétaro y bueno, por acá por Puebla también ya hay algunas ensambladoras que están llegando. Entonces, es una empresa, me decías, Francisco, 4 años. Así es. 3 socios mexicanos que la integran. No sé, en el primer año, ¿cuánto personal tenían ustedes? ¿A cuánto más o menos en el primer año lograron integrar? Porque tanto en la parte central, digamos, corporativa, administrativa y de coordinación, como todo lo que van colocando en el mercado. Claro. Pues déjame decirte que al principio fue muy complicado. Realmente emprender cuesta mucho trabajo porque la gente no te conoce. Si no te conoce, ¿por qué te va a confiar algo tan importante como su recurso humano? Las leyes mexicanas, bueno, ya tuvimos una reforma laboral en la cual este tipo sataniza un poco el outsourcing y después nos dicen que realmente ya somos, bueno, hay patrón solidario, ¿no? Entonces convergió con esa reforma y fue al principio un poco complicado, pero poco a poco de tocar puertas, como decíamos, el asunto era agarrar el primero. Uh-huh. Y una vez que agarramos la primera empresita pequeña y dimos un buen servicio, se fueron corriendo las voces. Nosotros nos consideramos una empresa boutique. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros clientes vienen por referencias personales. Y así fue como hemos llegado hasta la fecha que tenemos más de 3,000 empleados administrados. Okay. O sea, 3,000 empleados que están colocados en la industria. Así es. Además del corporativo que hace un momento me decías, ya tienen 4 oficinas. Así es. Una aquí por Insurgentes. Bueno, de hecho estamos aquí en Rafael Alducin, en la Colonia del Valle. Estamos en la Torre Axis, en Santa Fe. Tenemos también oficinas aquí en Mercaderes, en la Colonia Insurgentes, y tenemos otra oficina en la Colonia Nápoles. No. Bueno, entonces nacen y hoy están ya con más de 3,000 técnicos o profesionales. ¿Y tienes alguna información de cuál es la mezcla de estos 3,000? O sea, son... Sí, claro. Hay ingenieros, hay abogados, hay contadores, hay de todo tipo, de todas las especialidades, o ¿cómo está? Yo creo que lo que nos enriquece es precisamente esa palastra de especialidades, porque tenemos desde pepenadores, de la industria de los pepenadores, esos que están recogiendo y separando la basura, tenemos meseros, tenemos mucho personal de hoteles, tenemos restaurantes, tenemos fábricas, tenemos empresas de consultoría, tenemos empresas de medios de comunicación, tenemos ingenieros, obviamente, de todo tipo, tenemos contadores, doctores, etcétera, etcétera. Todo. Tenemos de todo. Ah, okay. O sea, eso es muy interesante porque les permite... pues tener un portafolio amplio de servicios, ¿no?, hacia el claro, mercado. Pero además algo que también tenemos es que los que están con nosotros, los que forman o integran, mejor dicho, Grupo Access, tienen la posibilidad de promocionar también sus servicios. Por ejemplo, las empresas que nos confían su recurso humano, por ejemplo, no sé, un restaurante. Nosotros tenemos un grupo en el cual publicamos sus ofertas entre todos los empleados de nosotros. Entonces, por ejemplo, el restaurante Beco nos da una oferta y entonces todos los empleados de Grupo Access, o las empresas que integran Grupo Access, tienen ofertas en ese... Y ahí ayudamos también a que las empresas que nos confían pues, crezcan. Claro. Y eso es un gana-gana realmente. Claro. Muy bien. Ahora, ¿cómo establecen ustedes el tema de los salarios? Es un tema... digamos, caso por caso y establecido fundamentalmente, me imagino, por el propio cliente. Así es. Ellos te dicen, búscame a alguien en este rango de salario, y eso es lo que tú a eso te enfocas. ¿Y cómo han encontrado el mercado? ¿Cómo, sin que digamos nombres, hay es más o menos homogéneo
la oferta en términos de salariales o hay empresas que son mucho más altas? Estamos hablando dentro de una misma especialidad, claro, ¿no? ¿Cómo nos puedes graficar rápidamente ese tema? Yo creo que eso depende mucho de la mentalidad del empresario. Uh-huh. Por lo regular hay empresas que cuando están creciendo o apenas están naciendo, sus sueldos tienden a ser bajos. Uh-huh. Precisamente porque tienen una brecha de inversión bastante fuerte, no quieren arriesgar demasiado. Entonces encuentras que en el mismo puesto esas empresas tienen unos sueldos más bajos. No así, por ejemplo, en el lado opuesto. Hay empresas que manejan inversiones cuyos especialistas, siendo el mismo contador, cobra 3 veces lo que gana el que apenas está empezando. En el ramo, por ejemplo, restaurantero, también tenemos una grande rotación, pero el asunto aquí, lo que nosotros hacemos es que cuando vemos y cuando detectamos que hay un alto índice de rotación, nosotros emitimos una recomendación al empresario. Porque realmente, cuando tú emprendes, no tienes ese feeling de... O sea, tú crees que todo lo sabes muchas veces, te falta mucho conocimiento. Entonces dices, bueno, voy a castigar un poco el sueldo. Entonces dejas ir a una persona porque no tiene muy buen sueldo o prestaciones o lo que tú quieras. Y después al tener a otra persona, el capacitarlo y el adentrarlo en tu empresa costo. Y los errores que pueda cometer. Exacto. Entonces nosotros emitimos ese tipo de recomendaciones para evitar la alta rotación de las empresas. Y hemos tenido bastante buen éxito. Uh-huh. Ok. Entonces, ahora, también ahí, ustedes deben de tener un staff muy importante para la selección. Y cuando me refiero a la selección, no solamente en el aspecto técnico, sino también en el aspecto humano, en el aspecto emocional de la gente, ¿no? De, claro. Que es la parte clave, ¿no? O sea, puede ser una persona brillante académicamente hablando, pero muy conflictivo, ¿no? O sea, entonces ese tipo de cosas es bien complicado. Digo, el elemento humano es el principal problema de toda empresa, ¿no? Sí, el principal problema y el principal capital, el más valioso. Fíjate que tenemos herramientas que nos ayudan mucho a evaluar esa parte que muchas veces es un poco subjetiva. Esta herramienta es alimentada en primer lugar por la empresa que nos contrata. Ellos son los encargados de hacer el perfil. Claro, nos lo tienen que pintar de pe a pa y decir, tiene que tener esas características, tiene que aguantar el estrés, por ejemplo, tiene que ser líder, etc. Y esta herramienta no solamente se basa en ese perfil, sino que además nos permite sacar un análisis de la confiabilidad de la persona que estamos contratando. Es decir, ¿qué tanta tolerancia, ahorita que estamos en boga de luchar contra la corrupción y las malas prácticas, qué tanta tolerancia tiene ese candidato para ser corrupto o para manejar valores? Uh-huh. Y eso es eso es algo que a nosotros nos ha servido muchísimo para evitar precisamente la rotación del personal. Nosotros sabemos que cada que recomendamos o que proponemos a alguien y esa persona no cumple con el perfil, los que quedamos mal somos nosotros. Uh-huh. Y no nos podemos permitir que esas cosas pasen. Claro. Sí, aunque siempre nos meten goles a claro, veces, ¿no? O sea, sí. No es exacto. No es exacto el tema, ¿no? Hay gente muy hábil para venderse, o sea, que eso... Y pues como te digo, el factor humano, yo tuve la oportunidad de hacer un curso ahí en una entidad y una de las... enfoques más importantes de toda esta maestría fue el factor humano, ¿no? O sea, y es una realidad, o sea, nosotros los empresarios, yo creo que más de la mitad del tiempo estamos dedicados a atender conflictos o problemas o asuntos o temas relacionados con el ser humano, ¿no? Entonces, en la medida que eso no suceda, creo que tú puedes enfocar tus esfuerzos en cosas que puedan ayudar a crecer a la empresa, ¿no? Por supuesto. No digo que el no atender a tus colaboradores no es importante, al contrario, yo creo que debe haber una relación permanente con ellos, una comunicación abierta, fluida, un contacto permanente, ¿no? Eso es, yo creo que es muy, muy, ya las
las empresas son muy horizontales, ya no son tan verticales como en nuestra época, ¿no? O sea, un ejemplo, hace poco que tuve la oportunidad, tenía una reunión ahí en el nuevo edificio de Bancomer. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que del CEO, desde el CEO hasta el personal del más bajo nivel, digamos, en el escalafón, ninguno tiene oficinas, ninguno. Todos trabajan en áreas abiertas y están todos integrados, ¿no? De alguna manera. Lo único que es, digamos, que se tienen, digamos, como áreas cerradas son las salas de junta, que están dimensionadas de diferentes tamaños y que todo el mundo tiene un código, tú lo reservas con antelación, voy al piso 24, la sala J, y al día siguiente ya sabes que pones tu identificación, ya está con tu nombre, entras y no puede entrar nadie más, ¿no? Entonces, es un cambio radical en la forma como estábamos acostumbrados a manejar nuestras organizaciones. Yo creo que eso también ayuda mucho a un tema que acabas de mencionar, ¿no? Porque realmente todos debemos de actuar con mucha transparencia, no tienes por qué estar metido en algún lugar encerrado para trabajar, ¿no?, adecuadamente. Probablemente habrán ciertas áreas que demandarán un poco más de privacidad. De privacidad, ¿no?, que otras, ¿no? Pero en general hoy las áreas operativas, digamos, ya son abiertas, ya están todos. Y bueno, cada quien pues trabaja con su computadora, ¿no? Es cierto. Ese es tu... Y como estás en red, te comunicas con el de allá y el de allá, y estás platicando con el de allá, o sea, ya es otra forma de laborar. Bueno, me desvío un poco, pero creo que es siempre interesante conversar sobre temas del factor humano, que es fundamental, ¿no? Dentro de todo este crecimiento que han tenido ustedes, ¿qué proporción del personal que han suministrado a las empresas es femenino y qué porcentaje es masculino? Porque es una cosa interesante también que hoy se claro. está dando. Mira, te voy a decir una cosa. Por ejemplo, nuestra directora general es mujer. Uh-huh. Realmente lo que es la empresa Grupo Access está bastante equilibrado. Yo creo que tenemos más mujeres que hombres. Uh-huh. De hecho, otro dato importante es de que somos una plantilla bastante joven. El promedio de edades radica en los 35 años. Y eso es porque nos hemos dado la tarea de... 35 años de... De edad. Sí, no, claro, pero, sí. Pero los de los que están en la empresa, ¿o en la empresa? Okay. Sí, en la empresa. Eso nos permite darle oportunidad a muchos jóvenes, porque ustedes saben que al principio, cuando quieres buscar trabajo, te dicen, necesitas 5 años de experiencia, ¿no? Y dices, pues acabo de salir, entonces es como si trabajaras desde los 18 años, digo, desde los 15 años, entonces es imposible. Fuera de ya con los empleados que nosotros administramos, el talento humano, depende de la rama. Por ejemplo, seguimos todavía con la tendencia de que en ingenierías, en todo lo que es, por ejemplo, el área de petróleo, la mayoría son hombres. Sin embargo, sí hemos detectado que se empieza a abrir un poco la brecha, las mujeres uh-huh. están empujando bastante fuerte uh-huh. y ahí van equilibrándose poco a poco. Ok, o sea, y digo, eso yo creo que ya afortunadamente el tema de inclusión pues ya está más que superado, en mi opinión. O sea, yo creo que hoy un empresario no, quiero pensar que así sea y ojalá así sea. Yo en lo particular, si tengo la opción de escoger en igualdad de condiciones, con la misma capacidad, etcétera, dos, y ahí tengo un hombre y una mujer, y me voy por la mujer. Como que siento que es más entregada, más leal, aunque a veces es un poquito más conflictiva, puede suceder, pero en general yo he tenido muy buenos resultados con personas, con profesionales que son mujeres. Y eso, pues, qué bueno, ¿no? Porque creo que eso fortalece al país como país, como tal, ¿no? O sea, claro. Le da un equilibrio. Ahora, hay un área también
no sé si ustedes han tenido experiencia en ese sector, a los de contratar gente con capacidades diferentes, porque a veces inclusive hoy en algunos concursos del sector público te dan cierta mejor calificación si tú dentro de tu plantilla tienes un trabajando contigo a gente que tenga pues, algún problema de ese tipo, ¿no? O sea, claro, mira, nosotros tenemos un mecanismo cuando tenemos una página de internet que se llama bolsadetrabajomx.com. Y ahí les decimos a las personas que aquellos que no tengan trabajo nos pueden mandar su currículum. Eso nos sirve mucho a nosotros. Obviamente, hemos tenido determinados casos en los cuales hemos recomendado a personas con capacidades distintas. Uh-huh. Desgraciadamente, todavía no uh-huh. hay esa cultura uh-huh. de que se la crean. Uh-huh. Lo que es decir, nosotros estamos abiertos. Vengan sí. a trabajar con nosotros uh-huh. y nosotros vamos a poner especial atención, no solamente por el aspecto de las licitaciones en los cuales te dan puntos por uh-huh. tener... estoy de acuerdo. Sino también hay gente que hemos detectado con capacidades diferentes, pero no solamente esos. En el mercado de trabajo, si tienes ya más de 45 años, ya no te aceptan. Sí. Y hay muchísimas personas, ya tenemos una empresa en las alianzas que se llama Alfa y Omega. Ellos se dedican precisamente a hacer licitaciones. Hay tantas personas de 60 años, 55 años, que son tan capaces. Un colmillo del tamaño del mundo. Y oye, ya no trabajan, y digo, gracias a Dios que esta empresa tiene esa inclusión, ¿no? Pero no es la generalidad. Claro. Entonces, lo que nosotros decimos es, oye, permíteme, o sea, mándame tu currículum y permíteme promocionar. Claro. Esto no tiene costo para ellos, obviamente. Ya nosotros tenemos... Te da una oportunidad. Claro, sí, porque no solamente es hacer negocios. Esto también se trata de ayudar a México y ayudar a la gente. Claro. No, eso me parece muy bien. Vamos a ir a un último receso breve y regresamos con ustedes en un minuto para la parte final y seguir platicando también de algunos otros puntos que seguramente serán de interés para ustedes. Regresamos en un minuto. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM, Texcoco 2016. Corre, camina o trota, por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre. En Body Factory Texcoco. A las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Queridos amigos, nuevamente con ustedes en este su programa de Foro Fusión, un programa de la Cámara de Comercio Mexicana Peruana. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. No dejen de mandarnos sus comentarios. Les recuerdo, estamos en Facebook, en astl.tv. El programa es Foro Fusión. Entran a www.astl.tv, programa Foro Fusión. En Twitter, @astl-tv. Estamos conversando esta tarde con Francisco Hernández, director de nuevos proyectos del Grupo Access, un grupo que ha tenido la habilidad de irse reinventando, diría yo, en el camino, abriendo nuevas opciones, buscando ofrecer más servicios dentro del nicho de lo para lo cual ellos se crearon, ¿no? Es una empresa de búsqueda de talento, digamos, que lo califica, lo selecciona y le permite ofrecerlo a las diversas empresas de cualquier especialidad que se vaya colocando aquí en México o que vaya creándose. No solamente tiene que ser extranjera, también hay muchas empresas nacionales que buscan talento para integrarse dentro de su organización. Conversábamos al final del periodo anterior, antes de ir al receso, que la inclusión en el tema de la mujer ha sido muy importante y creo que ha ido ya de manera creciente eso ayuda un poco, ha mejorado, yo siento, la productividad y las relaciones en el ámbito laboral, a pesar de toda la problemática que a veces se ha concierne alrededor, pero eso creo que tenemos que irlo trabajando todos, y sobre todo desde el hogar, creo que hay que dar bases ahí también de manera muy importante. También hablábamos de personas de capacidades diferentes, que ahí hay una gran oportunidad de talento también, de gente muy hábil, con un gran deseo de superación que puede aportar, pero que uno de los escollos que se encuentra, una de las restricciones que vemos es que muchas de las construcciones, sobre todo las antiguas, no están hechas pues para poder darle facilidades a estas personas de poder trabajar, ¿no? Rampas o elevadores especiales o alguna cosa que se necesita. En ese sentido creo que pues afortunadamente ya las nuevas especificaciones y normas para la construcción ya te obligan a que tengas ese tipo de condiciones en la construcción. Y eso en el futuro pues ayudará mucho a que también todas estas personas con capacidades diferentes puedan integrarse al mercado laboral de manera importante. Y creo que eso va a ayudar mucho también en ese aspecto. No sé qué experiencia hayan tenido ustedes en ese sentido. Pues sí, mira, como tú dices, el problema muchas veces de lo que nos externan algunos de nuestros clientes es que el contratar a personas de capacidades diferentes los obliga a condicionar los espacios. Esto no tiene ningún problema, por ejemplo, para la parte de los hoteles o los restaurantes, porque ya por norma tienen que estar acoplados para esos fines. Pero ya en la parte administrativa, por ejemplo, ya despachos de consultoría, de todos los rubros, sí tienen esa complicación. Muchas veces son casas que son como oficinas, entonces para las personas que tienen dificultades de movilidad, pues no pueden obviamente acceder al segundo uh-huh. piso, y además también tienen que ponerle pasamanos, por ejemplo, o acondicionar los baños, uh-huh. etcétera.
Ese ha sido uno de los problemas. Sin embargo, aquí también en Grupo Access también damos asesoría fiscal, y dentro de los beneficios fiscales que tienen, se encuentra una parte de todo lo que tiene que ver con las acoplaciones y con contratación de personas de capacidades diferentes, tienen muchos beneficios fiscales. Uh-huh. Entonces, eso yo creo que ayudaría. Ha tenido bastante éxito. No el esperado, realmente no es el esperado, pero cada vez empiezan más a invertir en eso para incluir a esas personas. Sí, y tienen mucha capacidad. Yo creo que la gente joven está mucho más consciente de ese tema, y en el futuro estoy seguro que va a mejorar ese asunto. Francisco, daría una pregunta así directa. ¿Por qué un cliente tendría que seleccionar a Grupo Access dentro de la competencia? ¿Cuál es el diferencial que ustedes tienen frente a la competencia? Híjole, te lo digo por un alfabético. No, mira. Nos echamos toda la noche. Yo creo que lo más importante de nosotros son los valores que tenemos como empresa. Es decir, nosotros como empresa no nos consideramos ni siquiera compañeros, nosotros nos llamamos a nosotros Familia Access. Esa camaradería, esa confianza que tenemos entre nosotros la externamos a nuestros clientes. La atención personalizada nos permite allegarnos de todas sus necesidades que tienen y resolverlas al momento. Puedes decirme, bueno, hay otras empresas que también lo hacen, pero no la parte de cuidar el desarrollo humano y el desarrollo personal. Es decir, nosotros sí cuidamos a nuestra gente, nosotros nos interesa que ellos crezcan, y yo creo que cualquier empresario que quiera, contratar unos servicios como el de nosotros, lo hace precisamente considerando que el capital humano es el más importante que tiene su empresa. Claro. Entonces, por eso es que estoy convencido, yo y nuestros clientes, obviamente, de que somos una de las mejores opciones, y no es que la mejor. Okay. Bueno, nos comentabas y hace un momento que aquí tienen 4 o 5 ya oficinas. Así es. ¿Y qué pasa con el extranjero? ¿Tienen alguna relación con algunos países ya establecidos? Claro. Hablabas de Estados Unidos. Tienen Access to Mexico, que es una oficina que han abierto en la frontera, ¿no? Para búsqueda de inversión hacia México y facilidades a los inversionistas hacia México, pero hacia Latinoamérica, ¿qué nos puedes contar? Bueno, mira, de hecho tenemos en la empresa, bueno, en el shelter de servicios que integramos para Access to Energy, tenemos una empresa peruana, por ejemplo, que se llama Trípode. Ellos se encargan de hacer todo lo que son los estudios actuariales. Ellos te dicen, si tú quieres hacer algo que tenga que ver con energía renovable o electricidad, son tan buenos que te dicen exactamente cuándo te vas a gastar y en cuánto tiempo lo vas a recuperar. Hemos participado en muchas cámaras, bueno, y en muchos congresos. Viajamos continuamente. Realmente no hemos visto tanto hacia la parte de Latinoamérica, pero vamos mucho, por ejemplo, a Nueva York. Acabamos de recibir el premio BID en París. Participamos, pues somos parte de Coparmex, de ICC, de la Cámara Británica, de la Cámara México-Alemana, y vamos para la Cámara México-Peruana, por supuesto. Bienvenido, ¿no? Bienvenido. Precisamente porque, caray, nosotros amamos este país y lo que queremos es que los demás conozcan lo bueno que tiene México y que inviertan en este país. Claro. Bueno, y viceversa. Y viceversa. O sea, hay una gran capacidad en ciertas industrias que son muy necesarias en nuestros países y que México puede aportar mucho también ahí. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad. Se me ocurre que hoy que ya tienes la Alianza del Pacífico, Chile, Perú, Colombia y México, es una buena opción de inicio para ustedes, sobre todo porque ya no va más allá de una alianza comercial, es una alianza estratégica, en el cual parte de los objetivos que tiene, pues este libre tránsito de personal técnico, personal humano, digamos, en general, para que exista esa interrelación, ¿no?, entre ellos. Sí. Y eso es una gran facilidad. Ya en temas de importación y exportación, pues tú lo sabes, prácticamente el 90%+ son aranceles cero. Ya se está trabajando en un
en la parte financiera de banco, tener una bolsa común, en fin, hay una serie de aspectos que creo que debe ser llamarles la atención a ustedes para que enfoquen también un poco sus baterías hasta estos países y vayan haciendo una red muy interesante. Yo creo que ese es el momento. Claro que sí, yo creo que, bueno, nosotros nos hemos caracterizado por estar buscando siempre nuevas líneas de negocio y por estar, como tú lo acabas de decir, evolucionando nosotros mismos. Entonces, por supuesto que vamos a ir para allá. Perfecto. Y bueno, en ese sentido, qué bueno que se animen a integrarse a esta cámara. Y como te ofrecemos este foro las veces que tú lo crean necesario. Muchas gracias. Esa es parte de nuestra labor, de nuestros objetivos, y con gusto lo hacemos. Son bienvenidos siempre. No sé si quieras dar algunas palabras de despedida antes de que demos por terminado el programa, algo que tú quieras agregar, alguna información que pueda ser valiosa para nuestros internautas. Claro, bueno, primero agradecerles a ustedes por habernos recibido, y en segundo, pues invitar a todas las personas que quieran invertir en este hermoso país, invitarlos. México tiene muchas oportunidades en diferentes negocios, diferentes líneas. Somos un país que está saliendo adelante, que está creciendo, que tiene una muy buena capacidad laboral, tiene una muy buena ideología, y que estamos esperándolos para que inviertan con nosotros y a invitarlos a conocer nuestros servicios en www.grupoaccess.com y visitarnos también nuestro Facebook y nuestras diferentes líneas de redes sociales. Perfecto. Pues queridos amigos, ha llegado el momento de despedirnos, como cada jueves a las 18 horas. Los esperamos en este su programa de Foro Fusión, programa de la Cámara de Comercio Mexicana Peruana, y siempre con el cariño y la ilusión de poder aportar algo en este vínculo que, pues, afortunadamente cada día está creciendo y nos está integrando como países hermanos latinoamericanos. Muchas gracias por estar con nosotros, los esperamos y nos vemos el próximo jueves.